tema informativo nocturno y nos da mucho gusto recibir a gente, por supuesto, que viene de las colonias esta mañana por aquí. Gracias a la gente del auditorio que nos vienen aquí a saludar. Gracias. Un detallito. Ay, muchas gracias. Un detallito aquí por aquí la señora. Gracias. Hola, buenos días. La señora Toñita, don Aquiles, desde la colonia Esfuerzos. Gracias, don Aquiles. Gracias, gracias. Que Dios te conserve, maestro. Y gracias. Bueno, pues por aquí está don Aquiles. Algo que quiera decir esta mañana, don Aquiles. Pues, mira, Benita, antes que nada, gracias a Dios que saliste adelante con tu problema. No tuve oportunidad de llegar cuando sucedió esto porque, pues, no sabía la dirección, nadie informaba, pero ahorita que escuché el programa, que ya estás aquí, estás en mi corazón, mi familia, todos nosotros, y que, pues, Dios te siga ayudando para que salgas adelante con tu noticiero, y que prosperes lo más que se pueda, Benita. Ese es mi deseo, de mi familia, de todos nosotros. Yo pienso que también todo el público de Coatzacoalcos. Gracias, don Aquiles Altamirano, gracias. Bueno, pues la dirección ya la sabe ahora, aquí en Radio Hit La Explosiva, Guerrero Sur 202, aquí estamos. Gracias, muchas gracias, don Aquiles. Lamparita fundida en la Úrsulo Galván 803, Colonia Puerto México, reportado ya desde hace tiempo, dice que no la han arreglado. Bueno, ahorita lo pasamos a Obras Públicas, con gusto. Dice, este mensajito, Dios te eligió para que volvieras a nacer de nuevo. Dice, no quería que te fueras. Muchas gracias, yo creo que así es. Sin duda, Benita, seas bienvenida con todas las bendiciones de Dios. La familia Baruch Jiménez de la colonia 8 de mayo de Cosoleacá, que felicitamos su regreso. Desde que anunciaron, dice, nos emocionamos al volverte a oír tu voz y de saber que todos los días vas a estar con nosotros. Pues si Dios lo permite, claro que sí. Hola, Benita, buenos días. Le damos gracias a Dios por tenerte de vuelta, ya que extrañábamos. Dice, aunque no sabemos qué fue lo que te pasó. Bueno, ya lo dije, pero si quieren lo vuelvo a repetir. No es nada fácil para mí. Pero ya, yo creo que ya pasó. Lo malo ya pasó, vamos a dejárselo al año que ya se fue. Así que lo mejor está, lo bueno, digamos que es lo que viene, es lo que viene. Así que, porque por luego acá me dicen que soy una porrista. Bueno, pues lo bueno es que aquí le damos espacio a todos los partidos, todos los colores y sabores, ¿ok? A ver, Daniel Izquierdo, desde Coatzacoalcos. Gracias, Daniel Izquierdo, dice, para felicitarte. Gracias, Teresita Pablo, gracias. Pablo Orozco, desde Minatitlán también. Amigo, gracias, dice, felicidades por tu regreso. Y nos vamos a ir, desde luego, esta mañana con la actividad deportiva. También nos dicen ya que estamos listos con don Pepe Monfort, a quien le damos la más cordial bienvenida en este inicio de año. Feliz inicio de año, don Pepe Monfort, y los deportes, el resumen.